A ver, hijos del sol, Egipto es un país de templos. El que estamos viendo es el templo de Philae, situado en una isla, uno de los templos más bellos y mejores conservados. Pero hoy visitaremos dos puntos cruciales en Luxor: Karnak y su complejo de templos. Y veremos las siete puertas. Hoy, al amanecer, visitaremos un templo mágico. Se ha cerrado para nosotros. Pasearemos entre sus columnas y sus símbolos justo cuando sale el sol. Espero que esta experiencia os guste tanto como me gustó a mí. Buenos días, hijos del sol. Hoy es el primer día que nos dejan traer las cámaras y grabar a nuestro antojo, ¿verdad, Iván? Hola, sí, hoy es Buenos el días, noches. día noche, sí, porque son las 3:30, 4 de la mañana. Vamos a un templo mágico, ¿verdad, Iván? Templo de Karnak, y vamos a ver el amanecer y cómo ilumina muchos puntos del lugar. Es Vamos para la adentro. primera vez que nos dejan grabar, o sea que vamos a disfrutar este momento, amigos, Sí, ¿vale? hasta ahora. Hasta ahora. Llegamos al templo de noche. La visión es espectacular. Te puedes hacer a la idea de lo que sentían los antiguos cuando llegaban a las puertas de Karnak. No me extraña que lo tomaran como la casa de los dioses. Unas estructuras imposibles, altísimas, sin errores. De verdad que te transporta a otro mundo, y nosotros hoy entraríamos en él. Buscando en cada rincón, buscando en cada piedra, incluso haciendo calcos al carbón. Aprovechemos el día al máximo. Nos adentramos en Karnak. La palabra viene del árabe Kurnak, significa pueblo fortificado. Es una vasta mezcla de templos, torres y capillas y otros edificios cerca de Luxor. La construcción del complejo comenzó durante el reinado de Senussurret y terminó en el periodo ptolemaico. Este era un centro de culto dedicado a la tríada de Tebas, con el dios Amón a su cabeza. Nos adentramos en la gran sala hipóstila del recinto de Amun-Re. Este complejo incluye un museo enorme al aire libre, el Museo de Karnak. El término Karnak a menudo se entiende solo como el recinto de Amun-Ra, porque esta es una de las partes más importantes. Pero también está el recinto de Mut, el recinto de Montu y el templo desmantelado de Amenhotep IV, todos cerrados al público. Amigos, estamos entrando. Es la hora mágica. Fijaos ahí al fondo lo que hay. Mirad qué puerta hay ahí, alucinante. Y ahora vamos aquí. Está esto lleno de obeliscos y columnas gigantes. Fijaos. Iván nos está llamando. Imaginaos esto hace milenios, con un techo, por Dios. Con un techo. Columnas gigantescas. Alucinante, amigos. Mágico. Entramos en la sala hipóstila, una superficie de 5.000 metros cuadrados al aire libre, 134 columnas masivas dispuestas en 16 filas. 122 de estas columnas miden más de 15 metros y las otras 12 miden 21. El peso de estas columnas, 70 toneladas cada una, en forma de pergamino. Estas columnas talladas representan al dios Amun-Re, la principal deidad de la tríada de Tebas. Este museo al aire libre también contiene uno de los obeliscos más grandes,
con un peso de 328 toneladas y una altura de 29 metros. Espectacular. Nos acercamos al recinto de la diosa Mut, la diosa madre, la esposa de Amun-Re, una de las zonas más antiguas del templo. Yolanda y Luis hicieron meditación en una de estas salas. La experiencia, increíble. Paseando por estas calles, nos sorprende el sol y podemos atisbar por un momento cómo sería estar aquí al amanecer hace 4.000 años. Una experiencia mágica en un lugar de culto. La diosa Mut fue una de las más importantes. Absorbió a las diosas guerreras Sekhmet y Bastet, y más tarde a la diosa leona Menhit. La historia del complejo de Karnak es en gran parte la historia de Tebas y su papel cambiante en la cultura. Los centros religiosos variaban según la religión, y cuando se estableció la nueva capital de la cultura unificada, los centros religiosos de esta área ganaron importancia. Uno de los artefactos más importantes de esta zona es una pequeña columna de 8 lados de la undécima dinastía, que menciona en sus escrituras a Amun-Re, 10 veces llamado Amén. Esta es la traducción correcta. Este dios es representado a veces con un carnero o un ganso. El significado egipcio de Amón es oculto, o dios oculto. Mi mente intenta imaginar esta ciudad llena de vida, con sus templos acabados, en unas cubiertas imposibles, que ahora no están. Imaginaos por un momento lo que sería pasear por estas calles hace 3.000 años, asistiendo a sus rituales, con las luces y sombras, con la magia del lugar. La descripción sería de fábula. Hijos del sol, hermanos, esto no lo olvidaremos nunca. ¿Cómo explicar estos templos? ¿Cómo explicar la perfección de sus tallados? Yo me quedaba sin palabras. Simplemente me dedicaba a registrar todo lo que veía. Mi cabeza intentaba encajar las piezas. ¿Por qué se sigue ocultando la verdadera historia de Egipto? ¿Por qué se ocultó el conocimiento compartido entre dioses y humanos? La ciencia ortodoxa nos intenta esconder gran parte de nuestra historia, pero lo cierto es que está aquí, tallado en la piedra, cráneos alargados, construcciones imposibles, la perfección en la roca. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos olvidado? ¿Y qué no nos quieren contar? Todas estas preguntas bombardean mi cabeza a cada paso. La naturaleza campa sus anchas por estos templos olvidados. Incluso cuando llegas a zonas, te saludan y te sientes conectado con el lugar. Ataviado con mi lápiz de carbón y mi papel vegetal, busco inscripciones o símbolos para calcar. Y eso me hacía perderme por rincones de otro tiempo. La sensación, inexplicable. Dentro de mí crece un profundo respeto por este lugar y por los dioses que estuvieron aquí. Paso a paso nos adentramos en la zona de los obeliscos, agujas que salen de la tierra directamente apuntando al cielo. Tenemos la perfección ante nuestros ojos. Iván y yo nos quedamos sin palabras. ¿Cómo es posible que la ciencia ortodoxa siga manteniendo sus teorías, que son para echarse a llorar?
Y ahora accedemos a las cercanías de las Siete Puertas, algo inimaginable para los Hijos del Sol hace unos meses atrás. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué pasa, chicos? Como siempre, me he escapado un momento y vamos a ir a ver las Siete Puertas, chicos. Las Siete Puertas, que están aquí. Fijaos. Fijaos, amigos, dónde estamos, que esto es increíble. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ir a grabar las Siete Puertas. Está completamente prohibido, pero para los Hijos del Sol no hay nada prohibido. ¡Adelante! ¡Guau, amigos! Porque en teoría por aquí cruzó un dios. Cuando se abren las Siete Puertas. Uf, esto es sagrado. Esto aquí, por aquí corrió. Aquí sí que corrió energía alguna vez. Y de la buena. Uf. Hay que tomar de todas las paredes. Iván, yo cojo esta, coge tú la otra. Sí, sí, la que tenemos aquí a mi izquierda. Necesitamos fotografía de todas las paredes y de la puerta. Luego la miraremos con atención. ¿Cuál era la historia real, Diego, de esto? Las Siete Puertas. Cada puerta es un paso que tienes que pasar. Tienes que formular la respuesta correcta. Oh, Dios Crocodil, Dios Sobek y todo. Es de Heliópolis. Todo. ¿No, no te acuerdas de los versos? Sí. Una vertigilla, Sí. Tienes que decir los nombres. Los nombres de los guardianes de cada puerta. Si pasas, accedes a otra parte. Si no, caes a uno de los infiernos de Egipto. Esta es la historia de las Siete Puertas. Cada puerta es un paso. Es un nivel que tienes que superar. Mira arriba, aún se conservan los colores, Iván. Los colores auténticos. Sí, 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 sí. Impresionante, esto es material muy, muy delicado. No mucha gente ha podido estar delante de las auténticas Siete Puertas. Y del recinto. Y del recinto. Pero ya tenemos que marchar, digo. Sí, pero espera, yo tengo que hacer una cosa antes de irme. Te acompaño. Iván, las Siete Puertas. Sí, sí, esto es una leyenda muy importante. Siete puertas que llevaban a otro mundo. Siete niveles que hay que pasar para acceder. Siete preguntas, siete dioses que tienes que contestar sus respuestas correctas. Y se abre, esa es. Y se abre. Historia. Pero vámonos por este sitio. Sí. No está, está el niño Isis. Vamos, que ya nos está. Es que no nos pueden. Por favor, necesito un minuto más, por Dios. Estamos en una zona privilegiada. Aquí no nos dejan entrar los turistas. Tot. Tenemos a Tot aquí delante, amigos. Continuamos. Continuamos, chicos. Nos van a matar. Tenemos que irnos. Ya nos hemos colado aquí. Aquí no puede entrar nadie. Esto es un privilegio. Hijos del Sol. Hijos del Sol. Hijos del Sol, fijaos. Dios santo, por Dios. Por los dioses. Y ha venido el guía a decirme que o le pagaba o no podía estar aquí. Yo ya paso de pagar más dinero por sacar fotos, joder. Le he dicho que el dinero lo llevaba Iván. ¡Vamos, corre! ¡Joder! Wow, amigos, ¿reconocéis esa foto? ¿Reconocéis esa foto? En el vídeo de los Sedai, los constructores de pirámides, sale esta puerta. Alucinante. Vamos, amigos, continuamos, que me van a matar. Maravilloso. Ante nosotros, una de las puertas de Karnak, muy parecidas a la de los Sedai. Hermanos, espero que os haya gustado el paseo por Karnak, sus templos y sus obeliscos. Este templo da mucho más de sí. Lo veremos en otros vídeos.
Hoy hemos disfrutado del amanecer en un templo milenario. Cuentan las leyendas que aquí los dioses convivían con los hombres, día a día. En otra época, en una época que hemos olvidado. Tenemos que hacer un esfuerzo para intentar comprender cómo era la vida antes aquí, cuando dioses y hombres convivían bajo el mismo cielo. Un abrazo muy fuerte, hijos del sol, y nos vemos en el próximo vídeo de la saga Egipto en las arenas del tiempo. Y ahora a disfrutar de unas pocas fotografías. Os quiero, un saludo. Odín.